Nos encontramos con Abel Cortés. Él es uno de los ecologistas de corazón aquí de Mazatlán. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto turístico del Faro, la tirolera, el camino hacia el observatorio, pero que no es viable por el hecho del derrumbe, que donde el cerro que presenta esos problemas. Pero hay algunos intereses particulares, como Red Petroil, que al parecer quiere financiar para ser accionista de ese proyecto netamente, pues, no viable ecológicamente. Adelante, a ver. Sí, aquí todo indica que hay acuerdos en lo oscurito, en donde este proyecto no se socializa con la sociedad mazatleca. El fin de semana estuvo el alcalde, que conoció el avance de la tirolesa, pero él dice que no tiene nada que ver en esto. Es decir, estuvo precisamente con el propietario de Observatorio Mazatlán, Amado Guzmán, y parece ser que Edgar Augusto estuvo en la reunión. Pero ese intento de lavarse las manos, de intentar hacer una tirolesa de esa magnitud, con introducción de losas de 60 toneladas para ayudar con la tensión de cables, es una locura, porque son cerros que tienen problemas con la cuestión de su estructura. Hay desgajamientos ahí frecuentes. Entonces ellos hablan de que el cable se metió a 14 metros sobre piedra, se barrenaron pozos y luego hablan también de una losa de 60 toneladas de concreto para detener seis cables. Esto tiene un impacto ambiental, pero luego nos dice el alcalde que él no conoce el impacto ambiental. Esto es verdaderamente una cuestión que ofende la inteligencia, la sensibilidad de la población de Mazatlán. Y luego hablan de que hay un 50% de avance en un proyecto que no se ha socializado con la ciudadanía. Pero también tenemos la opinión del director de la administración del sistema portuario, Mariel Ancona Infazón, que dice que ahora en diciembre va a estar terminado el proyecto. Es decir, seguimos nosotros viendo cómo estos acuerdos en lo oscurito tienden a afectar los intereses de la ciudadanía, y hablan de que no se va a privatizar. De hecho, con la cuestión